muchos de vosotros habréis asistido a unos seminarios previos, 5 en concreto, que se han desarrollado en las semanas previas en torno a la Agenda 2030. Y ahora continuamos con 3 seminarios, hoy dedicado a vivienda, que se marcan en la agenda urbana. Y explico rápidamente, bueno, esta derivada, ¿no? Porque ahora nos focalizamos aquí. Bueno, habéis trabajado en el marco de la Agenda 2030, que contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y, bueno, pues en su momento el Ayuntamiento nos pidió pues, que focalizáramos un poquito más en la ciudad esos objetivos y la manera de hacerlo es, bueno, pues centrarnos en el objetivo 11 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ese es el de las ciudades sostenibles, ¿vale? Entonces bajamos ya a lo que es la agenda urbana, que es una metodología de trabajo que propone el Ministerio de Infraestructuras, Transporte y Agenda Urbana, ¿vale? Hemos hecho, bueno, pues un análisis con la estructura de esa agenda urbana, ¿vale? En torno a 10 objetivos estratégicos que están definidos por esa metodología de la agenda urbana. No voy a extender mucho en explicar la metodología. Ese documento de diagnóstico lo tenéis ya casi listo, ¿no? Y en breve supongo que se os podrá circular y permitirá que el ayuntamiento bueno, pues tenga una herramienta para, bueno, pues, junto con la Agenda 2030, tener una estrategia de ciudad y luego también, bueno, pues esta agenda urbana de Vila de Cas pues, permitirá tener un documento que permita acceder con más facilidad a posibles fondos europeos, fondos de recuperación o fondos de nuevo periodo de programación europea 2021-2027. ¿Vale? Sin más, hoy, como decía, el seminario de hoy torna en torno a la vivienda. Para ello tenemos una ponencia inspiradora de Inés Leal, arquitecta especialista en edificación sostenible, ¿vale? Media horita, ¿vale? Tendremos luego un turno de preguntas y luego haremos una dinámica de grupo, ¿vale? En torno a este objetivo concreto de vivienda y os presentaremos cómo lo presenta el Ministerio de Infraestructuras este objetivo de vivienda, de acceso a la vivienda, y trabajaremos una serie de aspectos, un análisis DAFO que propone el Ministerio para concretarlo a la realidad de la edad, ¿vale? Y luego, entre medias, pues tendremos ahora daré paso a María Ávila para que introduzca la Estrategia 2030 y la Agenda Urbana Local del Ayuntamiento de Vila de Cas, los trabajos que están ahora desarrollándose, ¿vale? Y también, por parte del Ayuntamiento, también contaremos con la intervención al final, en el cierre, de Richard Calle, ¿vale? Teniente de Alcalde de Planificación Territorial y de Deportes, que cerrará el evento. Antes os voy a poner un vídeo que ha preparado el Ayuntamiento sobre el tema concreto de la vivienda. A Viladecans continuem treballant per un futur millor. Més enllà dels 17 objectius de desenvolupament sostenible marcats en l'Agenda 2030 per l'ONU, hem establert 3 nous eixos de treball per seguir desenvolupant el Viladecans del futur. Aquests 3 eixos seran clau en la formulació de l'agenda urbana local. Entre els focus d'atenció hi ha l'habitatge. Fomentar la construcció d'un parc d'habitatges adequat, assequible, de qualitat i suficient per poder satisfer les necessitats socials ha de ser un dels reptes principals. Com serà l'habitatge en el futur? De quina manera garantim que tothom tingui accés a un habitatge digne? Com podem combatre les dificultats dels joves per independitzar-se? Veus factible la construcció d'un parc d'habitatges socials? T'imagines una ciutat on bona part de l'habitatge sigui eficient energèticament? Com hauria de ser l'habitatge perquè s'adapti a les noves necessitats i actuals condicions de vida? Ajuda'ns a decidir quin futur és millor per la nostra ciutat. Fem un Viladecans millor.
Perfecto, gracias. Me presento, yo soy Àlex Escámez, soy arquitecto de la empresa municipal del Ayuntamiento de Viladecans y os quería contextualizar un poco los dos proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento. Los he introducido, he explicado un poco. Queríamos nada, hacer un pequeño inciso en los dos proyectos y enmarcar un poco el proceso participativo que llevaremos a cabo en el día de hoy. Entonces, avisaros que será una sesión bilingüe, lo sentimos, espero que todo el mundo pueda seguirla. Bueno, en primer lugar, gracias por la asistencia y explicaros que el webinar de hoy se enmarca en el proceso participativo de Imagina la Viladecans del 2030. Este proceso tiene como objetivo reflexionar con la ciudadanía sobre la estrategia del futuro de la ciudad. Y el resultado de este proceso serán dos estrategias. Por un lado, la estrategia Viladecans 2030 y por otro lado, la agenda urbana local. A la hora de plantear estos dos documentos estratégicos, aparte de mirar a los retos locales, hemos querido tener presentes también los grandes retos globales. Son retos ecológicos, socioeconómicos, sanitarios, culturales, que al igual que en el resto de las ciudades del mundo, tendrán un impacto muy directo en nuestra ciudad y por lo tanto marcarán su futuro. En este sentido, en los últimos años se han elaborado una serie de documentos que antes nos explicaba de manera breve Iván, internacionales, estos documentos que son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y una serie de agendas internacionales. Como veremos a continuación, estos documentos tienen como puesta estos retos, impulsando un nuevo modelo de desenvolvimiento, de desarrollo, justo con las personas y con el planeta. La Agenda 2030 se aprobó el año 2015 por parte de todos los Estados miembros de la ONU. En esta agenda se definen 17 objetivos de desarrollo sostenible, son los conocidos ODS, y estos ODS se definen para hacer frente a los retos globales actuales y conseguir un desarrollo sostenible el 2030 sin dejar a nadie detrás, es decir, garantizando la sostenibilidad en su triple visión, la social, la ambiental y la económica. Además, tal y como apunta la propia Agenda 2030, todo el mundo tiene que participar, puede y tiene que participar a conseguir estos retos, desde las regiones, las ciudades, el sector privado, el tejido asociativo, así como los ciudadanos a nivel individual. Después de la aprobación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han formulado diversas agendas urbanas internacionales, como la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, la Agenda Urbana de la Unión Europea o a nivel estatal la Agenda Urbana Española, que será un punto que trabajaremos a lo largo de la sesión de hoy. Uno de los principales objetivos de estas agendas es la transposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ámbito urbano, para conseguir un desarrollo sostenible a nivel de las ciudades, que es donde vive la mayor parte de la población mundial. Si puedes pasar, Iván, por favor. Perfecto. Entonces, es en este contexto, teniendo presentes las directrices que se nos marcan desde estas agendas internacionales que comentábamos, que desde Viladecans se inicia el proceso de elaborar la Estrategia Viladecans 2030 y la Agenda Urbana Local. La Estrategia Viladecans 2030 ha de definir cómo será la ciudad del año 2030, teniendo en cuenta las principales agendas internacionales, y estará enfocada en los 5 ejes estratégicos de ciudad, que son el eje de innovación educativa, el eje de dinamización económica, el eje de transición ecológica, el eje de estilo de vida saludable y calidad de vida, y finalmente el eje de resiliencia para la gestión de la crisis. Y por su parte, la Agenda Urbana Local y su plan de acción trasladarán los objetivos globales fijados desde los organismos internacionales y nacionales a la realidad de nuestra ciudad, fijando actuaciones concretas a desarrollar en Viladecans hasta el año 2030. El año pasado, el 2020, el Ayuntamiento de Viladecans se adhirió a un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno español para ser una ciudad piloto en la elaboración de una agenda urbana. Así que seremos una de las primeras ciudades que encararemos este reto. Y para abordar este reto, aparte de estos 5 ejes que comentaba, que son comunes con el proyecto de la Estrategia Viladecans 2030, desde la Agenda Urbana Local se incorporan al proceso de reflexión 3 nuevos ejes, que son los relativos a la vivienda, más concretamente al reto de garantizar el acceso a la vivienda, que es el objetivo estratégico número 8 de la Agenda Urbana Española, que es el centro de la sesión que tenemos hoy, de este webinar. A la movilidad, en especial al reto de garantizar la proximidad y la movilidad sostenible, que es el objetivo estratégico número 5 de la Agenda Urbana Española, y finalmente al modelo de ciudad, donde hemos agrupado 2 de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. Es el objetivo estratégico 1, el de ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, y el segundo objetivo, que es evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente. Para acabar, es muy importante resaltar que la cohesión, la inclusión y la innovación social, así como la igualdad de género, son conceptos transversales en todos estos 8 ejes que comentábamos.
Así pues, la sesión de hoy es una de las diversas actividades que hemos previsto para reflexionar con la ciudadanía sobre el futuro de la ciudad, en este caso de una manera muy específica del proyecto de la Agenda Urbana Local, concretamente sobre el eje de la vivienda. Y es por ese motivo que consideramos que es una actividad esencial y que será una gran contribución de cara a la formación de la Agenda Urbana Local. Así que, de nuevo, gracias por vuestra asistencia. Iván, te devuelvo el turno de palabra. Muy bien, entonces sin más dilación doy paso a Inés, y que ella misma se presente y os dejo con su ponencia. Cuando quieras, Inés. Bueno, primero presentarme y decir que estoy encantada de poder estar con vosotros con lo que se supone que va a ser una ponencia inspiradora, pero y es verdad que mi objetivo es inspiraros y sobre todo, más que inspiraros, ayudaros a reflexionar y a presentaros un poquito, pues, un barrido en este breve espacio de tiempo de todo lo que considero que puede ser interesante y que puede ser interesante que tengáis en cuenta de cara al desarrollo también de vuestra agenda urbana y en concreto para el tema de la vivienda, ¿no? Como os comentaba antes, soy arquitecta, llevo prácticamente 20 años trabajando con todos estos temas relacionados con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la energía y las nuevas tecnologías. Y bueno, espero que lo que os voy a contar pues os sea de interés. He enfocado la presentación en varios hitos, un poco, pues supongo, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, ¿no? Pero además decir por qué este tema de la sostenibilidad o temas que considero que están en todas las agendas y que además deben ser considerados a la hora de pensar en nuestra edificación y en nuestras ciudades. Y bueno, hablaré un poquito del marco normativo y político en el que nos encontramos, que bueno, vosotros también sois conscientes, pero hay muchas cosas que vienen y que son de interés. Y finalmente terminaré con algunas conclusiones. ¿Por qué sostenibilidad? Pues bueno, no hace falta decir, creo que está totalmente demostrado que estamos en un momento en el que existen muchas amenazas medioambientales, no solamente relacionadas a las emisiones de CO2, sino a otro tipo de partículas, a una cantidad de residuos que estamos acumulando en el planeta. Y bueno, pues está claro que es una cosa que está ahí y que tenemos que solucionar. Os he traído brevemente comentar en el último informe de los riesgos globales que emite el Foro Económico Mundial antes de la reunión de Davos, identifica cuáles son los riesgos con carácter anual, ¿no? Y un poco deciros que aquí identifica que los que existen con más probabilidad que puedan afectar en este año 2021, aunque hay una trayectoria, como veis, de diversos años, son precisamente el que fallemos en las acciones a realizar cuestiones contra la lucha del cambio climático y también todo lo que tiene que ver con el impacto humano en el medio ambiente y la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta. Es verdad que aparece también el tema de las enfermedades infecciosas. Estamos viendo una pandemia, pero son riesgos que están ahí y que desde luego hay que tener en cuenta. Siempre se habla de sostenibilidad, ¿no? Y hay que entender que, como también citaba Alex, ¿no? Que estamos en un equilibrio entre tres cuestiones, que es todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico y con el impacto del medio ambiente. Y por un lado, está claro que en términos operacionales, pues todas estas cuestiones se pueden medir. Lo que hay que hacer es acciones para poder respetar esos ecosistemas y en esa escala temporal hacia las nuevas generaciones, pues evitar esos cambios irreversibles y no superar los recursos naturales disponibles. Pero a mí me gustaría introducir también el tema de el impacto que toda esta cuestión va a tener en nuestras formas de vivir y trabajar, porque al final esto no es solo una cuestión de cuánto impacto, cómo lo medimos, sino de cómo podamos hacer para poder cambiar nuestra forma de actuar frente al planeta y poder conseguirlo, ¿no? También, bueno, se presentaban antes los objetivos de desarrollo sostenible. Es verdad que pues, la agenda urbana está basada en estos objetivos. Estos objetivos, la verdad, han tenido mucho impacto, por supuesto, para el desarrollo de lo que van a ser las agendas urbanas, pero también a nivel de desarrollo de lo que van a hacer y las hojas de ruta de todas las empresas. Creo que todo el mundo, a través de estos 17 objetivos, ha entendido dónde hay que actuar y esas 169 metas han servido y sirven de hoja de ruta para actuar en el futuro. Como comentaba también Alex, la Agenda Urbana no es un documento normativo, pero sí es un documento que puede servir de inspiración y puede servir de hoja de ruta para poder
establecer cómo va a ser nuestro desarrollo futuro, sobre todo en nuestras ciudades, ¿no? Y vosotros estáis en un proceso que creo que es muy bonito, porque poder definir y diseñar el desarrollo de lo que va a ser una ciudad, pues siempre es inspirador de base, y creo que la agenda pues os ayudará, ¿no? Es verdad que esto no se puede conseguir si no ponemos todos de nuestra parte, todos los actores implicados, porque no solamente es la administración, son las empresas, son los ciudadanos, son todos los que participan en el ecosistema, y está claro que tenemos que conseguir que se establezcan criterios de buena gobernanza. Debe haber incentivos económicos para poner en marcha estas cuestiones. Por supuesto, el tema de la seguridad jurídica es fundamental, y las alianzas entre lo que es lo público y lo privado, y me atrevería a decir sumando al ciudadano, son fundamentales. El papel de las empresas claramente es importante, porque además muchas veces son fuente de financiación y un motor de crecimiento. Entonces, pues bueno, me consta también que muchísimas empresas están siguiendo su hoja de ruta con estos objetivos, y que va a ser fácilmente alineable con todo lo que se vaya haciendo en las ciudades. Me gustaría centrarme también ahora en el tema del cambio climático. Desde luego es uno de los grandes retos que tenemos. No voy a entrar en discutir o no si es una realidad científica, pero lo es. Y aquí pongo un poco el momento en el que en el Acuerdo de París de la COP21 se consiguió un acuerdo vinculante entre prácticamente todos los países del mundo, en el que no se podía superar el 2 grados centígrados la temperatura del planeta para poder seguir viviendo en él, básicamente. Y este acuerdo es muy importante porque, como decía, es la primera vez que es vinculante y que además agrupa a todo el planeta, y además estaba dotado con una serie de recursos económicos, que eso también pues siempre es importante, ¿no? Es verdad que Europa lleva trabajando mucho tiempo con estos temas. A partir del Acuerdo de París, desde luego, se ha implementado y se ha potenciado todo el trabajo en esta línea para conseguir reducir las emisiones, pero aquí traigo un poquito la hoja de ruta que Europa ha ido teniendo en el año 2020, 2030, 2050. Solo me voy a quedar con el objetivo 2050, que es la visión de tener un continente descarbonizado. Y esto realmente supone un cambio radical en todas nuestras formas de trabajar, actuar, el desarrollo económico. Es verdad que tenemos ese impacto intermedio del 2030, donde hay unos objetivos también que cumplir, que son exigentes, pero quiero que os quedéis con la visión de esa descarbonización al 2050. Dentro de lo que es la parte de emisiones de CO2, se identifica el parque edificado como uno de los que más impacto tiene. El 30% de las emisiones se producen dentro de los edificios, el 40% del consumo de energía, y ya en el año 2010 aparece una directiva donde se dice que hay que trabajar en la eficiencia energética de los edificios. En esta directiva, que después se ha transcrito a los diferentes estados europeos en sus normativas, es cuando aparece por primera vez un concepto, que es el concepto de edificio de energía casi nulo, que es simplemente un edificio donde la eficiencia energética tiene un nivel muy, muy alto, casi no consume nada, y la poca energía que tenga que consumir tiene que ser proporcionada por energías renovables. Esto es un cambio radical en la forma de construir. Desde luego que los edificios no consuman nada es una novedad, y la integración de renovables de todo tipo, solar, biomasa, aerotermia, geotermia, tenemos una gran cantidad de energías disponibles, pues es algo que también va a estar presente en nuestro futuro, ya presente, porque ya desde septiembre del año pasado, todos los edificios nuevos que se construyen en España tienen que ser, y en Europa, edificios de consumo de energía casi nulo, que casi no consuman energía, y también con incorporación de renovables para esa poca energía que tenga que consumir. Está incorporada toda la normativa ya en el código técnico de la edificación. Y no solamente es que los edificios no consuman nada y la poca energía que tenga que consumir sea con renovables, sino que al incorporar las renovables en los edificios, pues estamos en un nuevo concepto que son los edificios de energía positiva, que también son una realidad ya en España. Hay edificios que producen más energía de la que consumen, y que bueno, también se ha facilitado a través de normativas, la normativa del autoconsumo colectivo que se aprobó en el año 2019, que están facilitando esta integración.
Claro, el hecho de tener que incorporar energías renovables en nuestros edificios supone que también pues, debemos conocer cuál es el potencial renovable del territorio. Y creo que ahí, por ejemplo, el hecho de contar con herramientas o analizar dentro de nuestras ciudades qué tipo de energías podríamos introducir puede facilitar muchísimo la labor de los técnicos y realmente llegar a ese objetivo de que todo el consumo sea renovable. Aparece también recientemente un nuevo concepto que es el de comunidad energética, en el que gracias a que se integra energía en los edificios, grandes cubiertas, por ejemplo, que se pueden integrar instalaciones de energía fotovoltaica, se produce suficiente energía como para dar energía a los vecinos de un entorno en un radio de 500 metros, se generan unas comunidades energéticas donde los vecinos del entorno pueden disfrutar de esa energía, porque dentro de esta directiva que hablábamos decía que la energía podría estar producida in situ, o sea, en mi propio edificio o en el entorno. Esto es algo que vamos a ver de cara a futuro y que desde luego va a ser algo muy presente en nuestras ciudades. Y no solamente en energías solar fotovoltaica, comunidades energéticas para uso eléctrico, también esto es una red de calor y frío que es de la ciudad de Olot. Y bueno, otro tipo de redes donde se pueden utilizar energías renovables para el calentamiento de agua o para otro tipo de cuestiones que pueden también dar servicio y climatizar muchos edificios en una ciudad. El hecho de introducir energías renovables en nuestros edificios y el hecho de que sea produzca energía eléctrica va a hacer también que dentro de nuestros edificios pues, puedan ser proveedores de energía para una cosa que también viene y que va a estar muy presente, que es el vehículo eléctrico. Es verdad que el vehículo eléctrico puede ser medioambientalmente positivo si la energía que consuma o para cargarse procede de energías renovables. En el año 2021, ya también a través de una actualización de lo que será el código técnico, pues el hecho de tener puntos de recarga en los edificios será obligatorio. Ya hay muchas ciudades que los están implantando esta obligatoriedad con antelación. Incluso, pues bueno, ya aparecen funcionalidades en nuestros mapas donde la infraestructura eléctrica está presente. Es verdad que es un reto, pero en el momento que la infraestructura sea suficiente, esto será una realidad y muy probablemente muchos de nuestros vehículos, los pocos que queden, esperemos que sean eléctricos y recargados con energías renovables. La cuestión del almacenamiento energético también es algo que en un desarrollo bastante avanzado y bueno, la semana pasada se aprobó la estrategia de almacenamiento energético española, donde todas estas cuestiones pues van a estar muy presentes también en ciudades y en edificios, ¿no? Si logramos almacenar la energía que produzcamos en momentos donde no estemos consumiéndola, pues será muy, muy positivo y nos servirá para poder utilizarla posteriormente. Cuestiones como la potenciación del hidrógeno verde y muchas más cosas, nuevos modelos de negocio que van a aparecer. Bueno, el almacenamiento energético es algo de lo que vamos a ir a hablar muy pronto dentro de nuestras ciudades y nuestros edificios. Y esto me lleva al concepto de red eléctrica inteligente, que también es algo que va a ocurrir en nuestras redes convencionales, producen la energía en zonas lejanas, las pérdidas energéticas entre la producción y hasta que llegan a nuestras ciudades pueden llegar hasta el 15%. Sin embargo, estos avances que estamos teniendo en la producción de la energía dentro de nuestros propios edificios o en el entorno cercano y lo que se denomina generación distribuida va a ser posible gracias a que las redes van a ser digitales, inteligentes y van a poder recibir toda la información de los edificios y se va a poder inyectar y obtener energía de forma mucho más rápida con el vehículo eléctrico, con los edificios, con todo el sistema. Vamos a redes realmente con un carácter mucho más digital e inteligente que además van a poder proveer de otros servicios. ¿Qué pasa con estas cosas que os he ido avanzando, ¿no? Pues que realmente al final el edificio deja de ser un mero consumidor de energía y se convierte en lo que se llama un prosumidor. Quiere decir que también puede producir e inyectar a la red esa energía y empieza a formar parte de una red. Y esto es una gran novedad que evidentemente pues va a cambiar todo lo que son nuestros edificios y la forma de conectarse con la ciudad. Vamos a empezar a ver dentro de una gran conexión del edificio con su entorno. Ahora normalmente el edificio era un ente aislado que va a estar conectado pues, a través de lo que hablábamos, de esas redes
a través de nuevas estrategias energéticas de diseño urbano, de conexiones entre edificios, entre zonas de ciudades y, por supuesto, teniendo en cuenta todo el tema de la eficiencia energética y de los edificios de energía casi nulo, ¿no? Primero, hay que ser eficiente. Las claves de futuro del que nos vamos a encontrar en nuestra edificación, pues por un lado la parte de mitigación, decíamos vamos a intentar hacer edificios que apenas consuman energía, vamos a tener que adaptar los edificios que ya existen, porque muchas cosas ya son irreversibles, hay muchos cambios, tendremos que aislarlos, adaptarlos y generar nuevas instalaciones en los mismos. Se considerará dentro de la parte energética y también dentro de la parte de edificación todo el ciclo de vida. Tendremos un parque edificado existente que tendremos que convertir también en un parque eficiente energéticamente a lo mayor posible, ¿no? Con el objetivo de edificio de energía casi nulo. El edificio y el entorno empiezan a estar mucho más interconectados y todo empieza a tener un carácter mucho más dinámico dentro del contexto, ¿no? Y estas son cosas que van a ocurrir. Ya existen desarrollos urbanos en España que se están planteando con estos conceptos, ¿no? Donde se están integrando pues todos estos edificios de alta eficiencia energética, la automatización y el control empieza a jugar un papel fundamental para ver todas las prestaciones, para poder controlar la cuestión energética, para integrar la movilidad eléctrica, para ir monitorizando y viendo prestacionalmente todas estas cuestiones y todas estas planteamientos pues evidentemente van a suponer que nuestro urbanismo va a cambiar y vamos a tener ciudades que no están diseñadas quizá tanto con un esquema donde bueno, principalmente estaba planteado para la presencia del vehículo con calles mucho más perpendiculares y siempre pensando más en la parte de movilidad de los vehículos, como decía antes. Y quizá vayamos a ciudades donde el vehículo no tenga un papel tan importante. Esto es una ciudad que se ha desarrollado totalmente nueva cerca de Viena, se llama Aspern. Y bueno, donde se han integrado todos estos conceptos y como veis, el coche no forma parte de la ciudad y el urbanismo empieza a ser un poquito incluso medieval, ¿no? Y todas estas partes de la integración, de la automatización, del control de la energía están perfectamente integradas, el transporte público. Bueno, es una reflexión que quizá deberíamos repensar nuestro urbanismo para permitirnos hacer cosas nuevas y quizá avanzar y no crear de base con ese urbanismo ciudades que en un futuro van a ser obsoletas. El reto de la ciudad existente está ahí, es quizá el reto más grande que tenemos en este momento porque toda esta ciudad que tenemos en muchas ocasiones está en muy, muy malas condiciones y tenemos que mejorarla. Aquí tenéis este colegio El Garrofer, por ejemplo, que es un edificio de energía casi nulo, que lo tenéis bastante cerquita. Y bueno, hay que pensar un poco cómo vamos a conseguir mejorar ese parque edificado y conseguir unas condiciones dignas de habitabilidad para toda la población, luchar contra la pobreza energética, etc. Y no solamente pensar en los edificios, sino también pensar en la regeneración urbana, en los conjuntos urbanos, integrando todas estas cuestiones que hablábamos antes, ¿no? De la energía, de la mejora de los usos, de la flexibilidad de los usos, de integrar zonas que antes estaban no infrautilizadas en la ciudad para el disfrute del ciudadano. Está claro que es una gran apuesta, es una apuesta también de Europa por la rehabilitación y la regeneración urbana y aquí desde luego va a haber muchos fondos que creo que hay que invertir porque no podemos dejar que nuestras ciudades pues evidentemente tengan esas condiciones que todos sabemos que tienen en muchas ocasiones. Esto se presentó recientemente en la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, se presentó a Europa, es una obligatoriedad que ya está implantada en diversas normativas y bueno, obtuvimos la mejor nota, digamos, un sobresaliente por parte de Europa, pero lo que me quiero quedar aquí es que este documento es muy interesante porque aquí nos da una idea de qué partes hay que priorizar, por dónde empezar, cómo coordinar todas esas políticas y sobre todo incidir en aquellas partes de la ciudad donde hay ciudadanos con menos recursos y quizá son en las que primero haya que actuar, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo que echéis un vistazo porque es muy interesante la estrategia. Bueno, la cantidad de viviendas que hay que rehabilitar es inmensa, desde luego es también una gran oportunidad de negocio. Sí que es verdad que las intervenciones deberían ser primero para la mejora de la eficiencia energética, ¿no? Y después, evidentemente, para la mejora de todas las instalaciones,
pero si conseguimos un parque existente rehabilitado con un objetivo ECN, desde luego habíamos conseguido una mejora de eficiencia energética muy grande para cumplir nuestros compromisos a nivel europeo. Os he traído un ejemplo de lo que ha pasado en Francia. Creo que fue el 11 de enero, se publicó un real decreto donde, por ejemplo, ya no se puede alquilar viviendas legalmente que no cumplan un estándar energético. Quiere decir esto que el parque edificado se tiene que rehabilitar si quiere ser alquilado y, bueno, yo creo que son medidas que bueno, aparte ya de que se regulen, ¿no?, los alquileres, creo que podrían ser muy eficientes precisamente para mejorar nuestro parque edificado. A veces hay que actuar en ese sentido y hacer las cosas con carácter obligatorio. Ahora quiero hablaros de otro concepto, que es el de economía circular, que también tiene mucho que ver con la sostenibilidad, porque desde luego los recursos son limitados, todos lo sabemos, y esto es algo que también Europa tiene claro. Entonces ha diseñado un plan en el que, bueno, la idea es que podamos de alguna manera seguir con un crecimiento económico sostenible donde los recursos que utilicemos vuelvan al sistema en todos los sectores. Desde luego, bueno, existe un documento que también es muy interesante y también aquí en España se está planteando una estrategia en esta línea, basada en esta plan de la Unión Europea. Y en el sector de la ciudad y de la edificación, por supuesto que también es importante analizar todo el ciclo de vida, por ejemplo, en un proceso constructivo, desde el diseño hasta que de nuevo lo volvemos a devolver al sistema una vez usado y poder demoler o planificar de nuevo, incluso a nivel urbanístico. Esto es una cuestión que desde luego en el diseño de cualquier cosa que se haga en la ciudad ya tiene que tenerse en cuenta. Esto es un avance de lo que el Ministerio, el MITMA, están incluidos en el próximo código técnico. Desde luego ahora ya hemos cumplido con el parámetro de la eficiencia energética, ya tenemos edificios de energía casi nula, pero hay más cosas que son importantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la energía que puede estar embebida en los materiales, que no está considerado, todo el tema del ciclo del agua, todo el tema de la automatización y control para monitorizar las prestaciones de los edificios y ver que lo que estamos diseñando y construyendo realmente tiene esas prestaciones que estamos diciendo que tiene. Y al final la cuestión es considerar todo el ciclo de vida de un edificio dentro del diseño. Y esto es algo que veremos muy pronto en nuestros códigos técnicos de la construcción y bueno, creo que es una cosa positiva y que tiene que ver también con el concepto de economía circular. Esto es un poco lo que también plantea el Ministerio, plantear indicadores que vayan más allá de la propia energía y que estén embebidos en los edificios, por supuesto considerados en los planes y en las agendas urbanas, ¿no?, porque son cuestiones que también son interesantes. Y más allá de ese ciclo de vida, también es verdad que hay cosas y cuestiones que están, también son tendencias, la reutilización y la reparación de las cosas existentes, la recuperación de materiales, o por ejemplo en Suecia se plantea una fiscalidad positiva para recuperar o reparar cosas, no que no vayan a vertedero. Yo creo que esto también es una tendencia y que en alguna ordenanza o en algún plan o ley que se plantee, pues quizá puede estar, o en precisamente en la fiscalidad, ¿no?, puede estar presente, y creo que sería muy positivo siguiendo esos parámetros de energía circular. Voy a hablar también de biodiversidad, que también está apareciendo en todos los planes e incluso también dotada con presupuestos, pues para poder crear dentro de las ciudades de nuevo infraestructuras verdes que recuperen de alguna manera todo lo que tenga que ser con que sea, es hacer volver a la naturaleza, a la ciudad, integrando, por supuesto, muchas más zonas verdes, quizá no como las entendemos ahora, de meros parques un poco artificiales, ¿no?, pero pues analizar y ver qué es lo que teníamos y qué es lo que podemos recuperar, y desde luego poder devolver a los ciudadanos ese contacto con la naturaleza y generar dentro de las ciudades espacios verdes, no solamente a nivel de parques, sino a nivel de integración en los edificios. Bueno, traigo un ejemplo de aquí de Barcelona, el Terrado Vivo, que es el Museo de Ciencias de Barcelona, la integración de cubiertas verdes en las ciudades. Este es el concurso que se ha ganado en AZCA recientemente, en Madrid,
donde es una zona, bueno, no sé si la conoceréis, pero totalmente de negocio, llena de pavimentos, y ha ganado un concurso, una propuesta en la que es lo que se recupera, es un antiguo arroyo que había allí y se genera un espacio verde, ¿no? Entonces, una nueva tendencia, bueno, a nivel general, a nivel mundial. También la introducción de la alimentación dentro de las ciudades, esto es una de las estrategias también que se plantean en el Green Deal, que hablaré luego, voy a ir muy rápido porque me estoy pasando de tiempo, pero bueno, creo que es algo que va a aparecer, la comida, la generación de alimentos dentro de los edificios, que aunque parezca un poco extraño, pues es ya una realidad, ahí en Estocolmo se está planteando un rascacielos donde se integra el cultivo de comida, es traer más cerca lo que es la alimentación, ¿no? Y bueno, muy rápido voy a pasar por el tema de la digitalización. Tenemos grandes infraestructuras ya de conexión, internet, viene el 5G que nos va a permitir unas posibilidades inmensas dentro de lo que es el desarrollo de nuestras ciudades, prácticamente hacer cualquier cosa en tiempo real. Estamos totalmente sensorizados, el internet de las cosas está en todo lo que nos rodea, obtenemos datos y más datos, el volumen es inmenso. Nosotros mismos somos sensores humanos con todos los aparatos que llevamos, estamos generando datos de forma continua, los estamos almacenando en la nube y estos datos nos pueden servir para muchas cosas en el diseño de nuestras ciudades, en la implantación de servicios, en ver lo que está pasando, en nuevas herramientas que nos permitan pues en tiempo real incluso responder a determinadas cuestiones, también incluso a nivel de pues, lo que está pasando, ¿no? De distanciamiento social. Los algoritmos, cómo los diseñamos, es muy importante, qué parámetros vamos a meter, quién decide lo que deciden los algoritmos, es una cuestión relevante. La aparición de la inteligencia artificial es algo también inminente, las máquinas pueden aprender solas y es algo que vamos a ver también y vamos a estar muy presente en nuestras ciudades, ya hay ciudades que se están diseñando en esa línea. La aparición de la robotización de los metahumanos, que puede sonar raro, pero bueno, este es un hotel en Japón donde todo el hotel está gestionado a través de robots. Es verdad que pues se generan una serie de problemas, pero es algo que va a estar presente. El tema de la movilidad, sé que luego tendréis otro seminario, pero bueno, aquí un poco decir que cómo va a cambiar la movilidad en nuestras ciudades con la aparición de vehículos autónomos u otro tipo de vehículos que ya son una realidad, los taxis voladores o el tema de cuestiones como el car sharing o el biking, o sea, el uso de la bicicleta, ¿no? Los edificios inteligentes, que son edificios que van a estar dotados de forma obligatoria de lo que hablábamos antes, sistemas de automatización y control que nos van a permitir medir todas sus prestaciones. Esto relacionado con las ciudades, los edificios estarán conectados en redes, las ciudades son y van a ser cada vez más inteligentes con plataformas donde todas las cuestiones se van a poder gestionar, se va a poder integrar todo el tema de la energía. Conceptos como la realidad virtual o la realidad aumentada van a estar presentes en nuestros día a día, aparición de espacios físicos y digitales que se van a mezclar, la aparición de nuevos materiales inteligentes de cambio de fase, donde se integre la tecnología, la impresión 3D, ya se están construyendo viviendas con impresoras, es verdad que todavía no es una realidad, pero se puede explorar también para la conservación del patrimonio, la aparición de los gemelos digitales de ciudades que se generan como escenarios paralelos para poder probar escenarios y ver cosas que pasan. Yo creo que es algo que también vamos a ver bastante pronto y ya existe en algunos lugares asiáticos. El tema de la industrialización, sobre todo, está siendo muy presente en el Build to Rent, en lo que es la parte de construcción de viviendas que se están generando para el alquiler, mucho más sostenible, eficiente en tiempos, etc. Aquí hay un camino muy importante para explorar. El tema de la ciberseguridad, que al ser estar nuestros edificios dotados de inteligencia, pues evidentemente los tendremos que tener en cuenta. Comentaros que los ataques más importantes en los edificios se producen a través de los sistemas de climatización y es algo que tendremos que mejorar. La aparición de tecnologías como el blockchain, que no voy a entrar mucho, pero que tienen múltiples aplicaciones también en el sector de la construcción, sobre todo a la hora de establecer la trazabilidad de las cosas y ver pues de dónde vienen y tener una seguridad y una inmutabilidad importante, los smart contracts, perdón, que se gestionan automáticamente, también es algo que hay que explorar. Y en cuanto a tendencias socioeconómicas,
Pues bueno, está claro que vamos a un aumento de población que normalmente va a vivir en ciudades o en zonas periurbanas, que el envejecimiento de la población es una evidencia. Incluso, bueno, aquí tengo una anécdota de Google que está invirtiendo para que vivamos siempre. La inmortalidad, bueno, es una anécdota, ¿no? Pero vamos a una sociedad mucho más envejecida, con muchas otras necesidades, nuevas tipologías de familias. Desde luego, nuestras viviendas van a tener que responder a familias y a planteamientos que no eran a los que estamos acostumbrados. El tema de la accesibilidad, del diseño universal que tiene que ser implantado en nuestras ciudades. Todo tiene que estar diseñado para que todos puedan disfrutarlo y esto tiene que ser una cuestión desarrollada en las ciudades sí o sí. Y bueno, pues evidentemente las nuevas tecnologías nos ayudarán para muchas cosas. Google ya ha empezado a insertar pues escaleras, rampas, etcétera, en sus recorridos y creo que las ciudades tienen que estar diseñadas precisamente para que cualquier persona pueda moverse por ellas, ¿no? El tema de la higiene, que ha sido, bueno, siempre es importante, pero también a nivel de la pandemia pues ha aumentado. La seguridad en las ciudades es algo que también cada vez es más importante. El tema de las relaciones sociales, cómo los ciudadanos a través de las nuevas tecnologías se unen, incluso solucionan sus propios problemas al margen de del propio sistema económico, incluso me atrevería a decir de la propia administración, y esto es algo que va a ocurrir. La conciencia medioambiental en aumento, la generación de nuevos modelos de negocio debido a las tecnologías que evidentemente también afectan a todo lo que es el diseño de nuestras ciudades y de nuestras viviendas. Las nuevas formas de trabajo, que bueno, ahora con el tema de la pandemia desde luego hemos acelerado mucho, pero que ya estaban presentes con anterioridad, poder trabajar gracias a la conectividad desde cualquier lugar, cómo van a ser nuestras viviendas, cómo van a ser nuestros edificios donde trabajemos, nuevos retos que aparecen, la retención del talento, si ahora podemos estar en cualquier lado, cómo vamos a conseguir que el talento se quede donde queremos que se quede, cómo vamos a plantear el trabajo dentro de las viviendas, controlar a los empleados, el tema del e-commerce, con toda la logística de última milla, esto va en aumento, a lo mejor hay una penetración de un 10-15%, pero ¿qué pasa cuando la penetración llega a un 30-40%? ¿Cómo vamos a resolver estas cuestiones en las ciudades? El cambio de los estilos de vida, el tema de los servicios públicos, ¿no? ¿Cómo van a ser gracias a las tecnologías? La formación que va a ser a lo largo de toda nuestra vida y ya todos lo estamos viviendo, también desde nuestras casas. El tema de la salud, que gracias al 5G y otras cuestiones pues podemos tener presente, ya lo estamos viviendo también en pandemia, que muchas veces llamamos por teléfono para contactar y esto va a ir en avance. Y claro, esto nos va a llevar a muchos conceptos nuevos, nuevas formas de diseñar las viviendas, el coworking va a estar presente quizá en nuestros entornos más cercanos, el co-living, el co-housing, el senior living, todas estas cuestiones son relevantes y desde luego van a aparecer como concepto en el diseño de nuestras ciudades. Hola, niño. ¿Qué pasa? En el marco normativo, pues bueno, de esta semana lo he traído porque Bill Gates ha dicho que el cambio climático va a tener efectos mucho más negativos que la pandemia y Bill Gates suele acertar, pero bueno, no hace falta que lo diga Bill Gates. Estamos en un momento de emergencia climática que ya se declaró en Europa a finales del 2019, en España también a principios del año 2020. Esto ha tenido como consecuencia el desarrollo del European Green Deal, que conocéis, el Pacto Verde Europeo, que tiene como objetivo principal esa visión de descarbonización a través de una serie de acciones o ejes, muy rápidamente centrados en la renovación de los edificios, acerca de donde se come, ¿no? El tema de la contaminación, etcétera. Yo, bueno, no hace falta, lo tenéis ahí, lo podéis revisar, ¿no? La cuestión al final es que también está dotado económicamente, estaba dotado antes de la pandemia y ahora está más dotado. Esto ha tenido como impacto una serie de normativas que se están implantando en nuestro país, entre otras también el desarrollo de la agenda humana que venía de los objetivos pero que también se ha embebido en este marco estratégico, ¿no? Y bueno, los fondos Next Generation, que como sabéis están muy bien dotados y que España nos va a tocar una gran cantidad de millones, que van a tener que estar enfocados
en cuatro líneas, esa España verde, España digital, más diversa e inclusive cohesionada, que bueno, hemos hablado de muchas de estas temas a lo largo de la presentación, y con 10 políticas palanca, muchas de ellas que tienen que ver también con el desarrollo de las ciudades y de los edificios y de las infraestructuras. Como veis, pues el tema de la rehabilitación, la renovación y la movilidad y otras cuestiones que están ahí, que son súper importantes y que evidentemente tienen que estar incluidas en una agenda, en el diseño de una agenda urbana. Bueno, los proyectos estratégicos o PERTES, que desde luego esto y otra serie de financiación y subvenciones va a contribuir a que se pueda mejorar muchísimo en nuestras ciudades y además en un plazo muy corto de 3 años con impactos y proyectos en 3 años. Y bueno, he traído un recorrido sobre algunas expresiones de interés para ver un poco que del ministerio, los diferentes ministerios han ido sacando, ¿no? Para que veamos un poco por dónde van a ir esas financiaciones, esas subvenciones y qué tipo de proyectos, comunidades energéticas, integración de energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento energético, el tema de la economía circular, por supuesto, todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica, todo el tema de la acreditación de los energéticos. En cuanto al reto demográfico, la posible implantación de esta conectividad a nivel territorial para que los ciudadanos tengan los mismos derechos. Y como final también de políticas europeas, he traído esta, la New European Bauhaus, que también hay que tener en cuenta que todas estas cosas van a afectar el diseño de nuestros edificios, de nuestras ciudades, pero que también toda esa, digamos, arquitectura y esa belleza y esa cultura que supone todos los edificios tiene que ser conservada. Esto es un lugar para encuentro de diseñadores, arquitectos, ciudadanos, ¿no? Para establecer todas estas discusiones que creo que puede ser de mucho interés conocer. Y bueno, finalmente, muy rápidamente, conclusiones, os he traído un concepto que a lo mejor ya conoceréis, que es la ciudad de 15 minutos, se está hablando mucho ahora. Esto es algo que el urbanista Carlos Moreno ha propuesto a París, a la alcaldesa Anne Hidalgo, y se está implantando en Francia, en París en concreto, y la idea es que la gente tenga, para que la gente tenga calidad de vida en un entorno de 15 minutos a pie o en bicicleta sin emitir CO2, tiene que tener una vivienda digna, un trabajo físico digital cercano, la posibilidad de poder comprar lo necesario, el acceso a la salud física y mental también de forma cercana y también un acceso que sea la panacea, pero de alguna manera no es crear aldeas, sino crear ecosistemas que estén dotados para que los ciudadanos de todo el territorio puedan, de todas las ciudades, puedan gozar de esos servicios y poder disfrutarlos de forma equitativa, ¿no? Bueno, tenemos que abordar un montón de retos. El tema de la descarbonización, como os comentaba, es el mayor, el más. Y bueno, tendremos que ver por dónde empezar. Tenemos que aprovechar este momento social, económico y de generación de negocio que se nos plantea en los próximos años. Tenemos que por supuesto, priorizar la rehabilitación y la regeneración urbana, revisar el urbanismo para que realmente nos permita hacer lo que queremos hacer y conseguir esas ciudades que tenemos como objetivo. Estamos en un momento de revolución sociotecnológica y todos lo estamos viviendo y esto hay que ver cómo se soluciona. Yo creo que va a ser solo positivo. Vamos a un territorio de incorporación de las energías renovables. Y todo esto va a suponer también una redefinición de todas las estructuras pues de la administración, de las empresas, de las entidades, de la forma en que funcionan los ciudadanos, porque al final yo creo que lo más importante pues, es que todos trabajemos desde lo público, bueno, también desde lo privado, de una forma pues, proactiva pues, para conseguir lo que es el objetivo principal, es un futuro más sostenible y que no deje a ninguna persona atrás, ¿no? Que llegue igual a todos los ciudadanos. Bueno, termino, perdón que me he alargado un poquito más de lo normal y estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que tengáis. Muchas gracias, Inés. Nos hemos extendido un poquito más, pero bueno, muy, muy interesante tu exposición. Sin más dilación voy a dar paso a María Ávila, que va a hacer una intervención sobre uno de los principales retos planteados desde Vila de Cans en torno a la agenda urbana local. A la agenda urbana 2030. María, creo que no tenías presentación, que ibas a hacer una intervención y no te oímos, María. Sí, ahora. Sí, sí. Digo que no tengo una presentación.
sobre el ordenador. Así que, bueno, realmente gracias, Inés, por tu intervención. Ha sido una lástima que todos estos, que los webinars sean muy acotados en tiempo, pero era muy interesante todo aquello que has tenido que pasar por encima de todas tus diapositivas, y además eran muy ilustradoras. A colación de lo que yo voy a intentar poner sobre la mesa, porque a mí ya me quedan pocas cosas casi por poner sobre la mesa de lo que quería, porque algunas de las cosas ha hecho referencia antes Alex, como que en Viladecans estamos trabajando en esto, en la preparación de la estrategia de Viladecans 2030 y en la agenda urbana, siempre dentro del marco de trabajo conjunto que se ha de hacer entre las grandes agendas urbanas internacionales y la agenda 2030 de Naciones Unidas, que ha hecho referencia que también que, bueno, hemos sido una de las administraciones locales elegidas para trabajar la implementación de una agenda urbana como palanca de cambio para afrontar retos de futuros de desarrollo sostenible hasta el 2030. Entonces, nosotros, todo esto, como ya lo habéis dejado aquí encima de la mesa, me voy a fijar en lo que son los retos en materia de habitatge, y disculpeu que canvia la mateix d'idioma perquè ho tinc tots els meus apunts estan en català, i ara faré ús del català. Suposo que tothom l'entenc, perquè si no, jo, o sigui, mentrestant parlo, o sigui, puc fer servir el castellà. Tothom l'entén? Sí? Ok, perfecte. Doncs això, com deia l'Àlex abans, o sigui, nosaltres hem fet una reflexió compartida de l'estratègia 2030 amb els diferents agents locals, socials de Viladecans, i ara dins d'aquests webinars més específics, avui ens tocava el torn d'un dels 10 objectius d'aquesta agenda urbana espanyola, que era el número 8, que era garantir l'accés a l'habitatge. Tots sabem que l'existència i l'ubicació de l'habitatge, a banda de ser un dels usos del sòl més rellevants en l'àmbit urbà i tenir un paper clau en la configuració i en la forma de les nostres ciutats, és un factor rellevant per a la cohesió social a l'àmbit urbà. L'agenda urbana proposa uns reptes per aconseguir o per assolir dins d'aquest objectiu estratègic. Us passaria a llegir per tenir-los sobre la taula i per tenir-los clars, que són la diversificació dels programes d'habitatge públic, és a dir, que s'ha de proveir d'una quantitat molt significativa d'habitatge que estigui sotmès a protecció pública amb accés fonamental del lloguer. Es tractaria d'ajustar l'oferta d'habitatge a les diferents necessitats de la societat i d'assignar els recursos que siguin precisos per poder proveir habitabilitat de manera conjunta des dels tres nivells de l'administració pública, ja sigui la local, ja sigui l'autonòmica o ja sigui l'estatal. Un altre dels reptes és la promoció de l'equilibri entre la tinença de l'habitatge en propietat i en lloguer, al marge de la tipologia lliure o sotmès a algun règim de protecció pública. També la millora del mercat de lloguer, que això és molt interessant, tant qualitativa com quantitativament, ja que un nombre important de mesures que permetin aconseguir aquest objectiu continuen absents a l'ordenament jurídic, que podríem mirar algunes mesures com fossin la delimitació d'àmbits o la identificació d'àrees a nivell de districte que permetin establir condicions per al lloguer, o l'aplicació activa d'institucions com no el retracte, o fins i tot el dret de superfície per aconseguir un parc d'habitatge social en lloguer que sigui inclusiu i que fomenti la cohesió social. També aquest accés a l'habitatge ha de garantir la cohesió social, ha de perseguir la diversificació de l'oferta pública d'habitatge social entre els diferents barris de la població, la proximitat física amb els equipaments públics, la barreja de diferents tipologies d'habitatge amb destinació a diferents grups socials i culturals, la millora i la integració dels barris vulnerables, i a més de la utilització estratègiques que combinin objectius diversos a l'habitatge, amb el treball, amb l'educació, amb la cultura. També un dels reptes és evitar la gentrificació, bueno, o procés de transformació dels espais urbans deteriorats,
que puguin produir polítiques de rehabilitació, regeneració o renovació urbana, però aquestes intervencions s'han de plantejar no com a conjunt d'actuacions aïllades, sinó com la intervenció en un hàbitat complex, que inclou els habitants i que respon a les seves necessitats. I el seu objectiu fonamental seria barrejar població diferent en un mateix teixit urbà i el seu, per millorar les seves condicions de vida. Un altre dels reptes és garantir la coherència i necessària conciliació entre els plans i els programes d'habitatge de totes les administracions. És a dir, ens hem de coordinar les administracions estatals, les autonòmiques, les locals, i en cada moment sempre seguint totes les normatives en matèria d'habitatge. I un repte, podríem dir, és el fer front a la dispersió pel territori de les diferents activitats. Perquè, clar, o sigui, la mobilitat afavoreix això, però no tothom té les mateixes opcions. I llavors l'habitabilitat d'aquells que veuen i alguns que on viuen, veuen restringides les seves possibilitats d'accés a aquesta mobilitat. Nosaltres, a Viladecans, ens hem posat una fita, ens hem posat un objectiu que està totalment relacionat amb aquest de l'Agenda Urbana Espanyola, de garantir l'accés a l'habitatge, i bueno, no és tan curt, us el llegiré, quin és l'objectiu, que és dimensionar i fomentar la construcció d'un parc d'habitatges adequat, assequible, de qualitat i suficient per a poder satisfer les necessitats socials del municipi en col·laboració amb altres administracions amb competències en la matèria i amb iniciativa privada. Aquest és l'objectiu que s'ha proposat Viladecans envers a la garantia de l'habitatge, i si tornem a l'agenda estatal, a l'agenda urbana espanyola, podíem triar algunes línies d'actuació que recomanables per a poder assolir aquest objectiu, que podria ser assegurar que el sòl vinculat a l'ús residencial per l'ordenació territorial i urbanística estigui al servei de l'efectivitat del dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat, promoure mesures d'acció positiva en la garantia del dret a accedir a un habitatge digne i adequat, tant per mitjà d'una titularitat pública com mitjançant mesures de foment que facilitin en el mercat o dins del mercat d'habitatges suficients, sempre amb preus assequibles. Això sempre ho hem de dir. Propiciar una visió integral de l'habitatge com un element que s'integra dins de l'entorn adequat, com explicava la Inés en alguna de les seves diapositives. Garantir algunes de les determinades reserves de sòl per habitatge subjecte a algun règim de protecció pública en el propi plantejament. Impulsar la generació d'habitatges dotacionals i públics o habitatges socials en els quals estigui garantida la titularitat pública, però de manera indefinida, no durant un temps. Afavorir el lloguer per equilibrar d'aquesta forma, o sigui, la tinença d'habitatges en lloguer i en propietat, que més o menys estigui més equilibrat aquest model. Millorar la seguretat, l'habitabilitat, l'accessibilitat universal i l'eficiència energètica dins dels habitatges, com també ens presentava la seva ponència la Inés. Avançar en un concepte d'habitabilitat adaptat a les necessitats motivades per les noves configuracions familiars i a les actuals condicions de vida. Aquí també la Inés també ens ha posat una diapositiva. Quan jo l'he vist, Inés, he pensat directament en aquesta línia d'actuació que ens tenim que adaptar a las nuevas formas, a las nuevas familias, ya no son las mismas que eran hace 30 años ni 20 años, y esto nos tenemos que adaptar a todo esto para que todo sea mucho más eficiente. Y también alguna línea es impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles. Nos tienen que permitir esta línea de actuación nos tiene que permitir especialmente cubrir aquellas necesidades de las personas más vulnerables mediante el alquiler. Disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender situaciones de mayor vulnerabilidad social, no solamente aquellas desde el nacimiento, sino aquellas personas que han visto sobrevenida una discapacidad por un accidente, por una enfermedad, y por esta razón, al ser adultos, les es mucho más difícil
adaptarse a esta vivienda que antes tenías o a una nueva vivienda, aunque sea domotizada o tutelada, pero tenemos que acercar ese tipo de creación de vivienda a ellos. Potenciar també l'habitatge social, no sols a partir de noves promocions, sinó mitjançant activació i incorporació al mercat d'habitatges dels habitatges desocupats, promovent la rehabilitació d'aquests, fomentant les ajudes al lloguer i d'altres ajudes socials i sobretot per realitzar obres d'arranjament envers l'accés a la vivienda, que aquelles persones que tinguin su mobilitat física reduïda a su vivienda de manera natural. Y como último reto, como última línea, afavorir la consolidació de formes diverses de tinença d'habitatge, a part del que sigui sempre que les que coneguem normalment, que som el lloguer o són la propietat, i també podíem parlar de cooperativisme, per exemple. Llavors, o sigui, amb tot això sobre la taula, amb tot això que ens ha presentat la Inés, nosaltres hauríem de fer ara mateix una mirada envers a Viladecans, a la ciutat de Viladecans, i hauríem de valorar conjuntament, per això estem aquí avui, quines són aquestes oportunitats que podem veure dins de Viladecans i els reptes específics que ens presenten a nosaltres dins de la nostra ciutat en matèria d'habitatge. Així que, bueno, res més. Moltes gràcies a tots i a veure, participem i a veure què traieu. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias, Inés, de nuevo. Y, bueno, vamos con un poquito de retraso sobre el horario previsto, pero ahora recuperamos. Y ahora vamos a dar paso a la dinámica participativa que ahora mismo vamos a pasar a explicar. Es una dinámica, yo creo que bastante ágil, muy visual, porque vais a ver casi en tiempo real vuestra participación reflejada en la pantalla. Y sí que os voy a pedir que os vayáis metiendo en... Es mejor si tenéis un móvil, ¿no? Para que veáis luego en la pantalla del ordenador los resultados. Es mejor si tenéis un móvil, con el móvil, meteros en menti.com, ¿vale? La dirección que veis aquí, y os pedirán un código, ¿no? Este código de aquí, el 866729, ¿vale? Entonces, si lo vais metiendo en el móvil, ahora os voy a explicar. Entonces, la dinámica de propuesta versa sobre el objetivo estratégico 8 de la Agenda Urbana, el motivo del webinar de hoy, ¿vale? De garantizar el acceso a la vivienda. Lo que vamos a hacer es, validar una serie de cuestiones que el propio Ministerio de Agenda Urbana ha propuesto sobre este objetivo estratégico, ¿no? Ha propuesto una serie de análisis de DAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades sobre cada objetivo estratégico a nivel global de todas las ciudades de España, ¿no? Entonces, lo que hoy pretendemos es ver si ese DAFO o ver qué cuestiones de ese análisis de DAFO que viene del Ministerio aplican o no aplican a Viladecans, ¿no? Vamos a priorizar una serie de cuestiones, una serie de afirmaciones que ahora vamos a ver y luego también tendremos la oportunidad de escribir unas palabras a modo de ideas y conceptos sobre ese análisis DAFO para hacer una nube de ideas que luego dará lugar al debate, ¿vale? Entonces, ahora creo que ya estáis viendo, sin más, esta la primera página que os va a pedir es para validar que estáis ahí dentro, ¿vale? Por supuesto, comencemos, podéis dar a cualquier cosa, ¿vale? Estamos en el webinar, tengo contabilizadas unas 32 personas, quitamos unas cuantas de la organización, del staff y demás. Entonces, os aparecen una serie de cuestiones. Como decía, es un análisis DAFO propuesto por el Ministerio. Esto es, digamos, público. Está en la documentación que en la página web de Agenda Urbana ofrece el Ministerio. Y, como decía, es una tipología, una serie de sentencias, de expresiones, en este caso en torno a debilidades, ¿vale? Vivienda. Entonces, por eso preguntamos si las siguientes afirmaciones en torno a debilidades de Viladecans en materia de vivienda son, ¿estáis de acuerdo o no con ella, ¿no? Entonces, rápidamente ahí podéis ir votando en cada una de ellas
totalmente en desacuerdo sería el 0 y el 5 sería totalmente de acuerdo, ¿no? Y según vayáis votando, iréis viendo los resultados ahora aquí en directo, ¿no? Todo esto, también de puertas adentro a nosotros, para ese análisis y diagnóstico que hemos hecho con la estructura de la agenda urbana, no solo para este objetivo, sino para el resto, ¿no? Que es parte del trabajo que nos pidió el Ayuntamiento, pues con esta metodología de hoy nos sirve para, bueno, orientar un poco ese análisis DAFO genérico del Ayuntamiento y reflejarlo además en el diagnóstico, ¿no? Y se supone que luego este documento de diagnóstico, en principio, podrá ser validado o no por el Ministerio y si reflejamos que se ha hecho esta metodología, pues como que ganamos puntos, ¿no? Digamos. Vale. Vale, vamos. Vale, 14 personas. Antes habíamos votado 17, me parece. Vale. Bueno, pues como veis, las dos primeras afirmaciones de debilidades, las de arriba del todo, las más votadas, digamos, dificultades de acceso a la vivienda, como consecuencia del elevado precio y escasez de la oferta, y escasez de vivienda social a precios asequibles. Son las dos más votadas, ¿vale? Por 18 personas. Vale, sí, pues pasamos a la siguiente. El siguiente apartado, ¿vale? Aquí tendréis la oportunidad de meter palabras clave, ¿vale? Lo suyo es dejarlo en palabras, que sean concisas. Y entonces iréis viendo, según vayáis poniendo las palabras, el que quiera, aparecerá una nube de ideas y aquellas que sean más repetidas, pues aparecerán más destacadas y más grandes, ¿vale? Pueden ser también frases, ¿eh? Creo que deja hasta 25 caracteres, me parece. Y bueno, esto es con la idea de las debilidades que hemos visto antes, que son las propuestas por la metodología de la Agenda Urbana Española, pues intentar con esto matizar algo. Y si queréis ahora, cuando vaya saliendo la nube de ideas, si alguien quiere comentar o matizar de viva voz, pues perfecto. Estáis viendo que este es el apartado de debilidades, entonces la metodología de hoy, repito, es muy sencilla y haremos ahora lo mismo con amenazas, con fortalezas y oportunidades, ¿no? No, tampoco va a ser muy extenso hoy porque además estamos muy focalizados en el objetivo de vivienda, ¿no? Bueno, veis cómo va cambiando. Aquí también, por el programa informático, el Mentimeter, incluso si pones un acento o no lo pones, pues lo identifica como una palabra distinta, ¿no? Entonces, eso a veces como que distorsiona un poco visualmente lo que es más importante, pero bueno, te paras un poco a leer y ves que aparecen conceptos repetidos, ¿no? O que quieren decir lo mismo, ¿no? Vale, van 14 personas que han votado. Bueno, como estaba yendo bastante ágil el tema, si alguien quiere comentar algo de lo que ha escrito o matizar o aportar, pues ahora lo podríamos hacer, ¿eh?
No, de hecho, aquí aparece eficiencia energética, una con acento, otra sin acento, pues eso es lo que les decía antes, ¿no? Pero bueno, está como en el centro, ¿no? El tema de la eficiencia energética, pues como una de las debilidades, ¿no? En cuanto a la vivienda en Viladecans. ¿Vale? Han votado ya 18 personas. Repito, si alguien quiere aportar algo ahora, pues dejamos un poco de tiempo. Si no, pasamos al siguiente apartado, ¿no? Sí, Iván, yo quería decir que parece que cuesta un poco ir leyendo, pero creo que también hay bastantes referencias a la tipología, ¿no? Y a la diversidad, y que me ha recordado partes que se han comentado en las ponencias, adaptarse a las nuevas necesidades, a las nuevas estructuras familiares, que junto con eficiencia energética creo que es una de las que más estoy viendo, aparte de algunas reflexiones en torno a precios que veo, ¿no? Sí, diversidad de usos que está relacionado, ¿no? También con lo que decía al final María y también decía Inés, ¿no? De diversidad de usos, se entiende que para la diversidad de familias, ¿no? que ahora hay, ¿no? Vale. Pues, ¿os parece? Pasamos. Como decía, luego todo esto a nosotros nos sirve pues, para el diagnóstico, personalizarlo para Viladecans, ¿vale? Y para ver dónde están las prioridades y las necesidades en cuanto a vivienda, ¿no? Son las siguientes afirmaciones, amenazas en Viladecans en materia de vivienda. La misma dinámica de antes, ¿eh? Y, como decía, estas afirmaciones son como genéricas para todo el territorio de España, ¿eh? Y parte de un trabajo previo que ha hecho el Ministerio y más en genérico y ahora a particularizarlo para Viladecans, para ver si estamos de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones, teniendo en cuenta que son amenazas, ¿vale? Amenazas en el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda. Bueno, como veis, el tema COVID pues, está presente, ¿no? Y de los más valorados, ¿no? Es cierto que esta crisis en torno a la vivienda pues, ha hecho repensar muchas cosas. De hecho, aquí en País Vasco, también con efecto COVID en torno a la vivienda, se quería meter en la normativa para las viviendas sociales que se vayan a construir en el futuro, la obligatoriedad de tener balcones, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los activos que durante el confinamiento duro, domiciliario, ¿no? fue más valorado. Ya hemos dado 19. Bueno, veis la más votada, la más priorizada, ¿no? Es la afirmación de la dificultad que dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares, ¿no? Algo que ocurre en Viladecans y en un montón de municipios a nivel estatal, ¿no? Eso es como un círculo vicioso. Cada vez tardamos más en emanciparnos, ¿no? Porque la vivienda está cada vez más cara, ¿no? El tema del COVID, ¿no? Que han cambiado las necesidades de vivienda después de la crisis COVID, o bueno, durante la crisis COVID en la que estamos, ¿vale? Y el tema de adecuar la vivienda a las personas mayores, ¿no? Es un problema también consustancial en todo el territorio, ¿no? Por el envejecimiento de la población y porque las edificaciones
en los años 50, 60 además no cumplían con estos estándares de accesibilidad que ahora hay que cumplir de alguna manera y para no dejar aisladas a las personas. Pasamos a la siguiente, es lo mismo, un nube de ideas, amenazas, indicando tres palabras clave, tres conceptos clave, ¿vale? En torno a amenazas sobre el tema de la vivienda en Vila de Cans. Vale, van apareciendo ideas, COVID. Aparecía sobrepoblación por ahí. Sí. Lo mismo, si queréis ir comentando algo, matizando o aportando lo que queráis, pues este puede ser un buen momento. Aparece rehabilitación. Bueno, estamos en el bloque, digamos, de amenazas, bueno, pues necesidad, ¿no? De rehabilitación, pues, se referirá a bueno, pues estado deficiente de determinadas viviendas, de determinados barrios, ¿no? Vale. Efecto Barcelona, ¿no? La vuestra situación de Viladecans. No sé si afectó a Barcelona, pues por que se contagia el elevado precio, ¿no? A Viladecans. Vale. Han votado 18 personas. Lo que más resalta, COVID, jóvenes, precio. Y luego, bueno, hay que unir conceptos, ¿no? Que, como decía, en cuanto varía una coma, pues COVID aparece por ahí otra vez. COVID-19, pues. Hay que unir conceptos que por una coma los identifica como diferentes, ¿no? Pero el precio de la vivienda, lo que dificulta el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, las necesidades que se han puesto de manifiesto por la crisis COVID, antigüedad del parque de viviendas. Muy bien, si queréis comentar algo, bien, si no, pasamos al siguiente bloque. Yo creo que vamos bien de tiempo. Y repetimos la dinámica con las fortalezas. Ya estamos en la parte positiva, ¿no? De priorizar y mostrar nuestro grado de acuerdo o desacuerdo en torno a estas fortalezas de Viladecans en materia de vivienda, ¿no? Entonces,
Bueno, ahora para que haya resultados. El menos valorado, ¿no? El ajuste generalizado de los precios respecto a los máximos 2006, 2007, 2008, incluso yo creo que fueron los máximos. Pues esto está claro que en la década no ha pasado y yo creo que en ciudades medianas, grandes, tampoco, ¿no? Seguimos en una burbuja inmobiliaria constante. Y si acaso, si ve los niveles, los datos macro a nivel de España, lo mismo sí que se han ajustado algo en los precios, pero esto sobre todo es por el tema de la segunda residencia, ¿no? Sobre todo en entornos costeros y del litoral, que ahí sí que ha habido desplome de precios. Pero lo que es el centro de las ciudades, no ha habido ese ajuste de precios, ¿no? Como más votada, llevan 15 personas, como más votada, la afirmación de la capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria en el área urbana. Pues entiendo que, dada la ubicación, ¿no?, de Vila de Cans, aunque haya un efecto que poníamos antes, ¿no?, se ponía antes, efecto Barcelona, bueno, pues también el efecto Barcelona pues, puede ser positivo, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no? A lo mejor aquí hay ciertas promociones pues, que son más asequibles de poner en marcha, promociones de vivienda, ¿no? Porque algo de competitividad en cuanto a precios pues, no, ofrece la de casa, ¿no? Y luego la segunda más votada, actuaciones integradas de vivienda y suelo en zonas urbanas degradadas, ¿no?, en las que se han llevado a cabo acciones de mejora social, económica y ambiental, ¿no? Lo mismo, no sé si queréis comentar algo antes de que pasemos al siguiente bloque. Vale, pues lo mismo, tres palabras, tres conceptos clave en cuanto a fortalezas. También si van saliendo palabras, podéis ir mirando, digo, por si queréis pues, enfatizar algo y escribirlo exactamente igual, para que quede más grande, pues también podéis hacerlo, ¿no? Vale, como fortalezas empiezan a aparecer ya ideas más votadas, Comentaba antes, ¿no?, la situación territorial, pues esa competencia con Barcelona a veces, bueno, es una amenaza, ¿no? Restar oportunidades a Vila de Cans, pero por otro lado también puede ser una oportunidad, ¿no? Aprovechar su efecto tractor y demás. Veo por ahí Vilabat, ¿no?, el proyecto de comunidades energéticas y demás, de acciones urbanas innovadoras, ¿no?, financiado por Europa, aparece por ahí. Que de hecho ese proyecto, nosotros que trabajamos por el entorno, ¿no?, de Vila de Cans bastante, pues en San Boi, bueno, más lejos también en Granollers y demás. No sé, que sepáis que el tema de Vilabat siempre nos pregunta, ¿no?, muchos municipios y demás, es como un referente, ¿no?, en temas de comunidades energéticas y de actuaciones innovadoras en torno a la energía. Y bueno, lo ha dicho antes Inés también, todos estos fondos de recuperación, el Plan España Puede,
ya aparece esto de las comunidades energéticas y de hecho ha salido una manifestación de interés en el tema de las comunidades energéticas. Y la van, ahí aparece otra vez. ¿Vale? Valoráis, se valora marca Vila de Cans. ¿Vale? Naturaleza, tenéis un municipio con un entorno natural interesante, ¿vale? Sol disponible, clima. ¿Vale? Suelo. Suelo disponible. Perdón, suelo disponible. Bueno, sol también tenemos, ¿eh? Sí, oye, clima aparece también. Esto del sol disponible me lo he inventado. suelo disponible. Suelo vuelvo a aparecer. Que es un false friend. Parece que el enclave físico es muy importante, ¿no? Lo veo en muchos sitios. Ubicación, enclave físico, localización, ¿no? Sí, sí. Ha aparecido antes también. Espacio. ¿No? Sí, se repite. Como, sí, sí. Como amenaza incluso aparecía también antes, ¿no? El efecto Barcelona, la situación y demás, sí. pero también es una fortaleza, ¿no? Mm. Claro. Esto en los esquemas DAFO a veces pasa, ¿no? Que sí. Pasa rápido un concepto de una situación a la otra. Eso es. Bueno, 17 personas, si alguien quiere comentar algo, si no, pasamos al último bloque de oportunidades. ¿Son las siguientes afirmaciones oportunidades de Vila de Cans en materia de vivienda? ¿Totalmente de desacuerdo o de acuerdo? Vale, bueno, estas son oportunidades, ¿no? Oportunidades que puede aprovechar Vila de Cans, como veis, hay muchas que estáis valorando, ¿no? Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables. Inés lo ponía en su presentación, yo he hecho alguna mención. Bueno, esto es uno de los temas, en cuanto a ciudades, prioritarios, ¿no? Por su importancia y luego prioritarios en todos los fondos de recuperación y demás, el tema de la eficiencia energética va a ser prioritario. Pues está claro que es una oportunidad, ¿no? Bueno, no está el que menos valorado en las fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio del parque edificador en la zona histórica de la ciudad. Bueno, yo creo que ahí va a haber oportunidades, quiero creerlo. Todavía, como decía, ¿no? No se han articulado. No se puede acceder a estos fondos de recuperación, pero en breve se irá sabiendo, ¿no? Vale. Bueno, en general todas bastante valoradas. Bueno, está aquí el tema de la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación. No queda otra. Vale, pues 17 personas. Lo mismo pasamos a la nube de ideas, nube de palabras. Bueno, como veis, vamos bien de tiempo, hemos recuperado un poquito. Y luego, antes de dar paso a Richard Calle, si queréis hacer algún turno de preguntas o de comentarios o de lo que queráis.
Bueno, oportunidades van apareciendo, temas que han aparecido a lo largo de toda la mañana, ¿no? Rehabilitación, eficiencia energética, sí, bueno, una oportunidad también, además de incluso de generación de empleo, ¿no? y de actividad económica, ¿no? Ahora, intentar avanzar un poco la economía y va a haber fondos para esto y va a haber ayudas, ¿no? La localización, lo que hablábamos antes, también se ve como oportunidad, ¿no? Financiación, eficiencia energética, ¿no? Que sale por ahí también, eficiencia energética con alguna rata. ¿Vale? Y la VAT, bueno, a parecer. Bien, como decía, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión en general o sobre la exposición de Inés o sobre la propia agenda urbana que estamos elaborando y demás, o sobre estos fondos de los que no paro de hablar, de las convocatorias y demás, pues ahora es el momento, tenemos unos minutillos antes de dar paso a Richard. Bueno, vamos a ir terminando. Y nada, pues gracias por participar de manera activa en la dinámica que habíamos preparado para hoy. Comentaros que es una dinámica que estamos haciendo en aquellas ciudades con las que trabajamos en los temas de agenda urbana, ¿no? Y que se puede replicar pues para el resto de objetivos estratégicos, ¿no? Dadas las circunstancias de COVID y demás, que ahora es todo muy online, pues bueno, más o menos cumple su función, es así ágil y sí que luego además a nosotros para entrar luego a la redacción fina del documento que tenemos que presentar, también luego que presentar vosotros al ministerio, puesto que además sois ciudad piloto, pues bueno, nos viene muy bien, ¿no? Tanto para aportar ideas y enriquecer el diagnóstico como para reflejar que hemos seguido una metodología acorde a lo que expone la agenda urbana española, ¿vale? Comentaros que es una de las ciudades piloto de agenda urbana, ¿sí? y para estas ciudades piloto va a haber una financiación especial, ¿vale? No es mucha financiación, pero para que pongan en marcha sus planes de acción, ¿no? O sea, que todo este trabajo que estamos haciendo ahora, pues, ya va a dar sus frutos en cuanto a la financiación. Tendréis un diagnóstico con la metodología y el formato agenda urbana, que es una herramienta también de planificación y de estrategia de ciudad que será útil en el futuro, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión, este es el momento, vamos bien, de tiempo. No, muy, muy brevemente. Segurament el més complicat és el canvi com a sector i com a cicle i com a cicle econòmic de la construcció i sobretot la construcció relacionada a l'habitatge. Jo crec que encara no s'ha pogut superar la crisi del sector immobiliari, que ha deixat molt tocada la configuració establerta de l'economia del nostre entorn i de l'Estat, però és que, a més, ara se'ns ha sumat aquesta altra crisi. Clar, tot això necessita més temps perquè els reptes, com hem vist, són molt diversos, però també necessitem un temps per un canvi cultural. Hi ha entorns que les relacions de la gent respecte al seu habitatge són més... no són tan rígides. Nosaltres estem en un entorn que tenim molt arraigat el sentiment de la propietat i, per tant, això fa que sigui, en certa manera, conservador respecte a les tipologies d'habitatge. En principi, com a primera opció, la majoria de gent es planteja un habitatge i una localització del seu habitatge per tota la vida. Tot això necessitem també a nivell individual i col·lectiu fent-ho variar, perquè si no, el que s'acaba és tenint solucions que tampoc satisfan a les persones a nivell vital.
sobre la relació de les persones amb el seu entorn immediat, perquè si tu estàs en un lloc que és el que agrada estar, doncs la teva relació social, econòmica i també de cura cap a l'entorn és una altra que si estàs en un lloc que és el teu. Aquestes coses tenen molts factors, jo crec, difícils que s'han de mirar bé. Però bueno, tenim com hem vist, oportunitats i fortaleses que hem d'aprofitar per vèncer les dificultats que sabem. No són exclusives de Viladecans, però ja s'ha de treballar perquè tenim reptes de manera de conèixer els sectors econòmics que havien sigut i s'havien estabilitzat i pràcticament devorat a altres en els darrers 20 o 30 anys. Muy bien, gracias, Enric. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? ¿Dudas? Yo enlazando con lo que dice Enric, y desde el desconocimiento, que vosotros sabéis mucho más, pero a mí me da un poco de como de pánico o miedo el hecho de este cambio cultural que comentaba que hay que hacer. Y con todo esto del COVID que ha venido y toda la inmediatez que se plantean, un abanico enorme de ayudas, da como un poco de miedo el tener que hacer ese cambio tan bestia y tan rápido, ¿no? Por todo lo que ha venido del COVID, que es como que ha acelerado todo este proceso. Y no sé, a mí me da como un poco de, ¿no? De ahora todo el mundo sumándose a estas ayudas, a estos proyectos, el cambio este cultural tan rápido. Pero bueno, hay que hacerlo porque es lo que toca y se hará y lo haremos seguramente de la mejor manera. Y de hecho, no es que hayamos empezado y aquí en Viladecans lo sabemos que llevamos ya tiempo trabajando en esta línea, pero es como, no sé, a mí me da como un poco de miedo, ¿no? De ostras, que hay que hacer esos cambios tan bestias y no sé si es una percepción mía o porque el tema de las ayudas es como... Ostras, vértigo. Vértigo. Sí, da como un poco de, no sé, me da esa sensación, no sé si soy yo o qué. Ah, como apunte. Sí, Richard, a ver, nosotros que trabajamos con un montón de ayuntamientos y de municipios, sí que en el ambiente hay como mucha tensión, ¿no? sobre estas ayudas y cómo calcular y demás. No se sabe muy bien cómo se va, ¿no?, a articular y está claro que es un desafío a nivel estatal, a nivel local, porque es una cantidad ingente de financiación que va a ser complicado el digerir y el articular. Entonces, a ver, esa sensación sí que la veo, ¿no? La percibo, ¿vale? Nosotros también como empresa consultora también la sentimos, ¿vale? Claro, nos escucháis hablar además de estas manifestaciones de interés de los ministerios y demás, de que hay que presentar no sé qué fichas que os pide Generalitat para proyectos y tal, y va todo muy rápido, ¿no? Yo creo que hay que intentar mantener un poco la calma, intentar un poco, bueno, asentar lo que ya habéis trabajado. Viladecans, no sé, ha ido trabajando en los últimos años en estos temas, ¿no? Yo creo que no parte de cero y un ejemplo es el tema de Vilabat, ¿no? El tema de la energía, ¿no? Ese es un proyecto referente a nivel europeo, ¿eh? El tema de Vilabat, con sus dificultades que tendrá de gestión y demás, ¿no? Ya estáis en esos temas. Yo creo que no se trata de inventar nada nuevo, sino de, con los proyectos que tengáis en mente, pues, bueno, hay que orientarlos a lo que va a pedir el Ministerio de España y Generalitat y demás, ¿vale? Por ahora, estas manifestaciones de interés que comentaba yo antes y demás, que les he compartido un documento a Enrique y a Alex, son manifestaciones de interés. O sea, lo que los ministerios y Generalitat y demás están haciendo ahora es una especie de consulta al mercado para ver qué cartera de proyectos tienen los municipios, ¿eh? En este caso, ¿no?, los municipios, qué cartera de proyectos tienen. Y con eso, en las propias manifestaciones de interés lo dicen, ¿eh? Con esa información, aglutinando todos esos proyectos que les lleguen, van a acabar de diseñar los programas, ¿eh? Que todavía no hay ninguno que esté convocado oficialmente, pero con eso, esa información van. Entonces,
Quiero decir que, por un lado, está bien que os pongáis las pilas y demás, que por otro lado, por ahora, estas manifestaciones de interés, o sea, su recorrido es ese, ¿no? Es más una información, un input que necesitan las administraciones para eso. Y luego lo del cambio cultural que decías, pues, o sea, yo ahí, o sea, sí, no, sí que se necesita ese cambio cultural. Yo no sé si por formación profesional, porque lleva tantos años trabajando en sostenibilidad, cambio climático, llevamos 20 años, ¿no?, diciendo que es una de las prioridades, pero hasta que no nos viene encima un efecto concreto, pues no hacemos nada. El tema de la eficiencia energética, desde hace años se sabe, ¿no?, es una de las prioridades y que es una oportunidad para mejorar todo nuestro sistema productivo, pero hasta que no viene una crisis no nos ponemos ahí. No sé si es la idiosincrasia de esta sociedad, ¿eh? pero no sé, que es un momento de cambio, ¿no? Crisis, ¿no? Crisis significa cambio, estamos en ello, o sea que, bueno, comparto lo que dices, Richard, ¿vale? No, que a nosotros, yo creo que es eso, que a nosotros a Viladecans nos pilla en buen momento por todo ese trabajo que llevamos haciendo de tiempo, pero hay, sí que es cierto que hay municipios que, ostras, cuando vienen a preguntar, que vienen muchos por Vilabat o por lo que hemos hecho en Garrufeo, ostras, ves esa sensación, ¿no?, que nosotros tampoco estamos libres de esto, porque también hemos padecido el iniciar cosas nuevas, ¿no? Pero en general, hostia, es de poner las pilas en general en todos los ámbitos. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De tener retos y de afrontarlos con ganas y con motivación. Yo haría un último apunte a raíz de los comentarios que estáis haciendo, y es el de encontrar fórmulas de colaboración público-privada en casi todos los temas, pero creo que en el tema de vivienda es imprescindible. Bueno, hay que de alguna forma ver qué modelos relacionales existen entre lo público y lo privado para que todos los objetivos y todos los retos que hemos ido comentando y que también se veían en las nubes, que son oportunidades y fortalezas, pues puedan tirar para adelante, ¿no? Sí, eso es, Adela. El tema de la colaboración público-privada es necesario para estos temas de vivienda y para canalizar todos estos fondos en el resto, ¿no?, de temas que se van a financiar. Y, de hecho, el Real Decreto hacia donde, ¿no?, este que salió apunta, ¿no?, a esa colaboración público-privada y en los llamados PERTES, los proyectos estratégicos de recuperación y demás, esa figura es clave. Vamos, totalmente necesario. A mí de ahí sí que me asusta un poco como el detalle de cómo se va a articular esto, porque es muy complicado, es muy complicado. Y hay líneas que no se pueden pasar, ¿no?, los temas de contratación pública, y hay mucha financiación en juego, y luego va a estar Europa mirando. Entonces hay que hacer bien las cosas, ¿no? Y seguramente hay que innovar en la forma de colaborar, de la colaboración público-privada. No sé, bueno, no sé muy bien cómo. Sí, yo creo que pueden haber muchas ideas para innovar en la forma de colaboración público-privada, pero en este país, en muchos, pero en este clarísimamente, hay un techo que es la normativa y las leyes y normativas que hay establecidas, que tardan mucho más en evolucionar y que no dan pie a posibilitar esos nuevos modelos de colaboración pública. Sí, sí, sí. Es un problema grave que hay en España. Totalmente de acuerdo. Bueno, como no cambiemos eso ahora, no se cambia. Tenemos que cambiar. Vale, pues Richard, no sé si quieres cerrar la sesión. No, bueno, nada, pues ya agradecer a todos la participación, agradecer a Inés, creo que ya no la tenemos, que ha tenido que marchar. Por su ponencia pues tan inspiradora. A mí me ha servido, la verdad, que mucho. Tampoco soy muy conocedor de estos temas y la verdad que para contextualizar y para inspirarnos, pues yo creo que lo ha hecho muy bien. Un poco rápido porque había tantos temas, me ha sorprendido la cantidad de temas que había, porque cuando he visto las 122 diapositivas, digo, madre mía, aquí. Pero la verdad que, ostras, hubiera estado muy bien el hecho de poder hacerlo un poquito más amplio, poder escucharla un poquito más. Y a lo mejor haber generado ese debate que, como hemos visto ahora, pues
sea, no, es lo que yo creo que enriquece, ¿no? Porque había muchas cosas que me hubiera gustado profundizar, íbamos justo de tiempo, y eso quiere decir que es un tema, pues, a pesar de la asistencia, que sí que es cierto que la participación pues siempre es algo que nos cuesta mucho, no solo aquí, sino en cualquier otro ámbito. Precisamente ayer teníamos una reunión sobre modelos de participación, porque es un tema súper interesante, súper enriquecedor, que creo que es algo importante de estos webinars que estamos haciendo, de esta definición de las agendas que estamos haciendo, pero a la vez es difícil, ¿no? de poder contar con la participación de gente. Pues bueno, cualquier detalle, a lo mejor el horario o aspecto, pues dificulta esto. Pero yo creo que toda la gente que ha venido a participar en los webinars que hemos tenido, todo el mundo súper contento de poder compartir y tener este espacio para poder definir estas estrategias y este modelo de ciudad que queremos, que creo que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a Inés, que aunque no esté, pues le agradecemos, agradecer también a María pues su aportación, ¿no? El exponer estos retos desde la vertiente pues de Viladecans y desde su ámbito, el poder hacerlo pues extensivo y con este tema de la tan interesante como el de la vivienda, ¿no? Y bueno, y toda la gente pues que ha venido, muchos han ido yendo por temas de agenda y tal, pero agradecer pues lógicamente que hayan participado, que hayan aportado. Para nosotros es súper importante. Yo creo que es algo que estamos intentando eso, ¿no? Elaborar de la manera más bonita, ¿no? Para que sea algo compartido, y creo que es lo bonito de este proceso, ¿no? El ir a las escuelas, a los jóvenes, con estos webinars. Yo creo que eso enriquece el proyecto y lo hace bonito, ¿no? Y a mí, pues, ostras, me llena de orgullo el poder ser parte activa de la Viladecans que queremos. Yo creo que eso está súper bien. Y los que queráis, lógicamente, seguir participando en esto, pues os invitamos a que lo sigáis haciendo, no solo en este webinar, sino pues también en la evaluación, en el seguimiento que tenga todo esto, en la reformulación, porque todo esto va a sufrir estos cambios, ¿no? Y esta reformulación. Por lo tanto, si estáis interesados en continuar aportando vuestro granito de arena, pues nos lo hacéis saber y así os facilitaremos para que podáis participar, ¿no? Que creo que, como he dicho, es la parte más importante. Y poco más, gracias a ti, Iván, también por dinamizar la jornada, Tech Friendly, a Alex, a Marina, bueno, a todos los que hacéis posible, que parece fácil, pero no lo es. Ya lo hemos visto al principio, que hemos tenido alguna dificultad técnica, y esto todo dificulta un poquito la dinámica, pero ha estado muy bien. Y nada, y creo que tenemos el miércoles que viene el siguiente webinar de movilidad, que también a mí es un tema también que me apasiona también, súper interesante, y que si queréis participar, pues allí nos veremos. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Alex. Sí, gracias a todos los que han colaborado en organizar este webinar. Disculpad las dificultades técnicas del principio, y eso, invitaros a los próximos webinars la semana que viene de movilidad y dentro de 2 semanas de modelo de ciudad, ¿vale? Y luego que sepáis que estos 3 ponentes de estos webinars más focalizados en la agenda urbana, luego posteriormente a la otra semana, en 4 semanas, haremos un focus group, una dinámica de expertos, ¿no? más interna y demás, para acabar ya de trabajar estos temas de vivienda, de movilidad y de modelo de ciudad, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra participación, y si queréis, la semana que viene nos vemos. Muy bien, gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, adiós.